A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. En círculo, alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados en ellos, 24 ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios. Y delante se extendía una especie de mar transparente, parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo. El tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene. Y cada vez que los 4 seres vivientes gritan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y la fuerza, por haber creado el universo. Por tu voluntad fue creado y existe. Verbum Domini. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo es el Señor soberano de todo. Santo, santo, santo es el Señor soberano de todo. Alaben al Señor en su templo. Alábenlo en su fuerte firmamento. Alábenlo por sus obras magníficas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor soberano de todo. Alábenlo tocando trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con trompetas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor soberano de todo. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Aleluya. Escogí del mundo para salir y dar fruto eterno, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. While people were listening to Jesus, en aquel tiempo dijo Jesús una parábola
El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señora, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y siegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Les replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. A través del lente del Evangelio según San Lucas, acompañamos a Jesús en esta última etapa de su recorrido a Jerusalén. Acaba de pasar por Jericó y ha visitado a Zaqueo, el publicano en jefe, y ahora está a punto de concluir su peregrinaje y va a entrar a Jerusalén. Pero como es común en Jesús, nos proporciona otra enseñanza a través de un medio que a Jesús le encantaba utilizar. Una parábola. Utilizando imágenes y personajes de la vida diaria, casi una obra teatral en miniatura, para enfatizar una enseñanza en particular, para ayudar a la gente de su época, para ayudarnos a nosotros a entender quién es Dios y qué espera Dios de nosotros. Primero Jesús enuncia en el Evangelio según San Lucas, ¿a quién comparar el reino de Dios o qué parábola utilizar? Pues hoy es la parábola de las monedas de oro. Y Jesús comunica esta parábola, pues muchas personas pensaban que como estaba a punto de entrar a Jerusalén, que ciertos eventos milagrosos iban a ocurrir, que Jesús, si era el Mesías, iba a entrar a Jerusalén, donde esperaban que iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en la ciudad santa de Jerusalén, y que Jesús habría de derrocar a los tiranos romanos. Y aunque por seguro su reino había empezado, la parábola enfatizaba que el reino se manifestaría plenamente después, en un tiempo que habría de ser decidido por Dios. Y hasta ese momento, sus discípulos, todos nosotros, estamos llamados a utilizar de manera efectiva todo lo que Dios nos ha dado para merecer un lugar en ese reino. Así pues, en la parábola del noble que
había de ser coronado en una tierra lejana y había encomendado a alguno de sus siervos con dinero, monedas de oro, para que invirtieran y para que hicieran comercio. No les dijo cómo utilizar las monedas, eso era decisión de ellos. Y cuando regresa el noble, que ahora ya había sido coronado rey, llama a sus siervos para pedirles cuentas. ¿Qué habían hecho con el dinero que les había dado? Como leemos en el Evangelio, dos de los siervos crearon ganancias, uno 10, otro 5. El rey estuvo complacido con estos siervos y los recompensó, como se recuenta en el Evangelio según San Mateo, en un recuento similar de la parábola. Jesús dice que el rey dice, bien hecho, mi siervo bueno y fiel, ya que fuiste bueno en lo poco, te daré grandes responsabilidades. Y como lo dice en el Evangelio según San Lucas, les da autoridad sobre 10 y 5 ciudades respectivamente. Pero luego tenemos al otro siervo, el que tal vez era tímido, tal vez era ocioso, tal vez le faltaba confianza, tal vez tenía miedo de tomar el riesgo de la moneda que le fue encomendada por su señor. Tal vez tenía miedo, no quería desagradar al señor si perdía esa moneda, si trataba de hacer comercio o invertir con ella. La cuida, la pone en un lugar seguro, la aparta, la esconde. Después del regreso del rey, él esperaba por lo menos una felicitación de que por lo menos esa moneda hubiera sobrevivido, pero más bien el noble se enoja, le dice al siervo, ¿por qué no siquiera la pusiste en un banco para ganar interés? Así que el siervo no recibe recompensa, le quita la moneda y se le da al que había recibido 10. Si reflexionamos sobre esto, parece algo duro. Por lo menos tenía al final esa moneda para devolver lo que había recibido. Pero Jesús nos está enseñando que todo lo que se nos concede, los dones de Dios, estamos llamados a ser buenos administradores, a trabajar duro y ser buenos administradores de esos dones, a trabajar duro y dar cuentas de lo que nos ha dado, de que lo usemos para edificar el reino de Dios en la tierra. Pero ¿cuáles son esos dones? Consideremos algunos. Hay algunos tesoros fundamentales que Dios da a cada uno de nosotros. ¿Acaso no todos tenemos el don de la vida? Tenemos los dones de la fe y la esperanza y el amor, como los recibimos en el bautismo y como los cultivamos durante la vida para dar fruto. El profeta Isaías enumeró dones del Espíritu Santo, de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor del Señor. Y San Pablo, en su carta a los Romanos y en la primera carta a los Corintios, habla de los dones que nos da el Espíritu Santo, los dones de sabiduría, conocimiento y fe, no, pero otros dones más, el poder de sanar, el poder de realizar grandes portentos y profecías, ministerio, enseñanza, proclamar, generosidad, liderazgo, actos de misericordia, discernimiento del Espíritu, tantos dones que el Señor puede darnos a cada uno. Pero San Pablo también explica, hay diferentes formas de utilizar esos dones, pero cada manifestación del don es comunicada de forma singular a cada uno de nosotros por nuestro Señor y Dios. Es distribuida por el Espíritu Santo individualmente, como lo desea el Espíritu Santo. Así que estos dones espirituales a menudo se les llama carismas, que es una palabra derivada del griego que significa dado libremente, nos lo da el Señor. El Señor nos las da para que las cultivemos y para utilizarlas para la edificación de su reino aquí en la tierra. Y para eso tenemos que asegurarnos de usar esos dones, cultivarlos, utilizarlos en cada momento de nuestra vida. Es importante probablemente considerar los dones espirituales, los carismas, y compararlos con el talento.
El talento también es algo que tal vez tengamos, el talento para el arte, para la música, para la matemática, quizás para otra, algún talento maravilloso que podamos usar en nuestras vidas y para el bien de otros. Y como tales también son dones de Dios, que pueden ser recibidos a través de la genética, los heredamos de nuestros padres, o los podemos cultivar a través del aprendizaje. El talento puede ser usado por cualquier persona, así esa persona crea en Dios o no. O los carismas, los dones espirituales, son del poder y la fe en el Espíritu Santo. Los carismas y los talentos deben ser usados para el mayor bien, usados para la gloria de Dios, deben ser usados para dar ministerio a otros. Pero los talentos, si no se enfocan correctamente, pueden enfocarse en uno mismo, para nuestra vanagloria, para nuestro propio beneficio. Los carismas, los dones espirituales, se enfocan afuera de la persona, no nos benefician obligatoriamente a nosotros, pero sí a aquellos a quienes servimos. Así que todos estamos llamados a usar de forma única y especial los dones de Dios, los dones que Dios nos ha dado. Dios no nos da instrucciones detalladas, no existe un libro, un manual de cómo usar los dones que hemos recibido. Pero tenemos que decidir, tenemos que discernir cómo usar esos dones, porque hemos recibido libre albedrío de parte del Señor para cumplir la voluntad de Dios. O no. Pero esos dones que hemos recibido, hemos de utilizarlos de forma sabia para edificar el reino de Dios aquí para el bien del prójimo. Lo que significa que debemos estar en acción para utilizar correctamente nuestros dones. El siervo que no hizo nada con la moneda de oro puede haber tenido buenas intenciones. Quizás incluso habrá pensado, más vale que haga algo con esta moneda antes que regrese mi rey. Pero lo encontró demasiado difícil, demasiado complicado. O tal vez tuvo miedo de tomar el riesgo. Pero Santiago describe aptamente la inutilidad de las buenas intenciones sin acción cuando dice, si tu hermano no tiene ropa, no tiene ropa o comida y le dices, ve en paz, mantente cálido, come bien, pero no le proporciona las necesidades del cuerpo, ¿de qué sirve? Así que cualquier don que el Señor nos haya dado, esos dones deben ser ejercidos y utilizados, incluso en medio de la adversidad, incluso si significa tomar un riesgo, incluso si significa salir de nuestra zona de comodidad. Para utilizar un eufemismo moderno, la senda al infierno está pavimentada con buenas intenciones, pero el camino al cielo está pavimentado con buenas obras. Y el Papa Juan Pablo II a menudo decía, no tenga miedo. Si estamos actuando en Cristo y por Cristo, no hace falta ser tímido, tener miedo, titubear en usar los dones que Dios nos ha dado. Incluso si nos vemos criticados, e incluso si la cultura y la sociedad se burla de nosotros, pues amigos, ¿qué es mejor? ¿Ser el siervo que no hizo nada, aparte de guardar esa moneda? ¿Entregarle al Señor exactamente lo que el Señor nos ha dado? ¿O arriesgarlo todo? Utilizar valientemente todo lo que hemos recibido para que cuando algún día estemos ante Jesús como nuestro Señor y juez, cuando Él nos pida cuentas de lo que nos ha dado y lo que le hemos devuelto, entonces nos diga, bien hecho, mi buen y fiel siervo, ven y comparte en la felicidad de tu amo.